The world this morning is facing a terrible crisis. El mundo hoy en día está enfrentando una crisis terrible. We are on the verge of a third world war. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. And for me to say happy Sabbath is appropriate but strained. Y para mí decir feliz sábado no sí es apropiado. Pero también es algo extraño. Hay miles de personas y de diferentes naciones quienes están viendo esta transmisión. Happy Sabbath to everyone. Así que un feliz sábado para cada uno. Let us pray. Vamos a orar. Our loving Lord, Nuestro Señor amado. Padre, al considerar el futuro cercano, nuestros corazones se aquejumbran. Y oramos para que tú puedas estar con tu pueblo. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a entender la brevedad del tiempo. The little time we have left to get right with you. Y el poco tiempo que tenemos para hacer una luz. We thank you now and ask for your presence in Jesus' name. Te agradecemos y pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amen. Amen. I titled my message this morning. Yo titule el mensaje de esta mañana. Adventists worldwide are about to experience a very severe test. There are many who are not Seventh day Adventists in our congregation this morning. Quienes no son Adventistas del séptimo día en nuestra congregación el día de hoy. Like to to them, y yo quisiera decirles a estas personas I am speaking and to day que esta mañana estoy hablando primordialmente y directamente a los Adventistas del séptimo día. Y, of course, you're welcome to listen. Y por supuesto, usted también está bienvenido a escuchar. Pero quiero aclarar que estoy hablando directamente a adventistas. Porque estamos a punto de enfrentar una prueba severa. Our church has viewed itself not just as another church nuestra iglesia, pues bueno, se ha constituido no como cualquiera otra iglesia, nos hemos visto un movimiento como un movimiento profético, algo más allá de una iglesia. And we keep the y guardamos los mandamientos, Not just or nine, but all no seis, no nueve, sino diez. And we have the biblical promise of the gift of the spirit of prophecy. Y tenemos la promesa bíblica del don profético. And that was manifest in the ministry of Ellen White for 70 years. Now, the reason for believing these things are found in the scriptures themselves. Revelation 12:17 tells us the following. Apocalipsis 12:17 nos dice lo siguiente. And the dragon, that's Satan, was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments, that's all ten, and have they have something else. Entonces el dragón, esto es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, y tienen algo más: tienen el testimonio de Jesucristo. We are in a war, not a mere battle. We are in a war. Nosotros estamos en una guerra, no estamos en una batalla, estamos en una guerra. Now the angel that spoke to John and gave him this information. I'm talking to Adventists now. He explained what was meant by the testimony of Jesus Christ. Ahora el ángel que da esta información a Juan y aquí hablo a adventistas del séptimo día. And I fell at his feet. John fell at the feet of the angel to worship the angel, which he did not allow. And I fell at his feet to worship him. And he said to me, See, thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is, here's a definition given by an angel: the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan. Iba a hacer algo que no le estaba permitido. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ahora el ángel pasa a definir lo que es ese testimonio. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora es tan fácil leer esto pero no estudiarlo. Pero el apóstol Pablo lo clarifica aún más. For the prophecy came not in old time by the will of man but holy men of God spake as they were moved by the holy ghost Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo The special gift of the gift of prophecy Así que ese don profético dado a la iglesia al tiempo de fin se encuentra fundamentado en la Biblia. Y esa iglesia o ese movimiento guarda los mandamientos. No ocho, no nueve, sino los diez mandamientos. Now, your Seventh-day Adventist, you should know these things. You should understand that there are two characteristics that Satan hates and he makes war against the people who do that. They keep all of the commandments and they have the spirit of prophecy. The gift of prophecy is given to that end-time movement. Ahora, si usted es adventista del séptimo día, usted debería saber estas cosas. Usted debería saber que estas son dos características de la iglesia y que Satanás entonces hace guerra contra aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes tienen el testimonio o el espíritu de profecía. Ahora, el don profético nos dice algo muy importante. Ahora, escuchen. Para mi hablante inglés Television viewers, ahora, ahora escuchen. Para la audiencia de habla inglesa, I read, leo de esta forma: Transgression has almost reached its limit, confusion fills the world, and a great terror is soon to come upon human beings. The end is very near, and we who know the truth. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir

y es una sorpresa abrumadora. Y dice allí que también un gran terror alcanzará a los seres humanos. No es cualquier cosa, es un gran terror donde la gente va a tener miedo. Por su propia vida. And it's going to come as an y esto va a venir como una sorpresa abrumadora. Nosotros estamos al borde de una tercera guerra mundial. En el libro de Joel, Chapter 2. En el libro de Joel, capítulo 2, Joel menciona algo un poco extraño. Él dice que vio columnas de humo. Joel y Y yo creo que esta era como una visión de una guerra atómica. Y capaz Joel no lo podía expresar de esa forma. Y la tercera guerra mundial ciertamente o seguramente incluirá...

On human beings. y elena de white ella dice que un gran terror ha de sobrevenir sobre el mundo are hermanos estamos viviendo en los últimos días de vida de este planeta I want to share something with you. ahora quiero compartir algo con ustedes there are many in the church And that's the people that are listening to us this morning there are many in the church who take it for granted that they understand what they believe but until controversy arises they do not know their own weakness and when separated from those of like faith and compelled to stand singly and alone to explain their belief they will be surprised to see how confused are their ideas Of what they had accepted as truth. En la iglesia, y esto quiero que lo escuchen, en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Muchos en la iglesia, muchos de los que están sentados en este auditorio y de los quienes nos escuchan alrededor del mundo. The book of Daniel contains a very interesting and important prophecy. Ahora, el libro de Daniel tiene una 9:25. Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto the Messiah the prince which would be Jesus shall be seven weeks Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Jesús, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. And a Hace unos pocos días estuve escuchando una conversación entre un judío y un eh, teólogo judío y un teólogo protestante. The Jews said Jesus was crucified in the year 33 AD. Y el judío afirmaba que Jesús fue crucificado en el año 33. Now if Seventh Day Adventists don't pick up the error in that. Ahora sí los adventistas del séptimo día no cogen el error en esta afirmación. And they let it stand without objection. Y lo dejan pasar sin ninguna objeción. The devil gains a victory. Entonces el enemigo va a coger victoria, va a That's so close to the truth. Eso es tan cercano a la verdad. Christ was crucified in the year 31, not 33. Jesucristo fue crucificado in el año 31, no en el 33. We have a saying in English. Y nosotros tenemos un dicho in English. We say the devil is in the details. Decimos, el diablo está en los detalles. Y si, y si nosotros permitimos que una persona diga, bueno, Jesús fue crucificado en el 33 y no lo objetamos, entonces vamos a tener un problema. Porque esto va a cambiar completamente la profecía de las 2,300 tardes y mañanas. Because Daniel 9:25 says that Porque por la profecía que se da en Daniel, él dice que se va a dar una orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del príncipe Mesías. I hope are Put this in your brain. Y yo espero que los adventistas estén escuchando y que pongan esto en su cabeza. Jesús, cuando estaba trabajando en el taller de su padre,

Entonces no era solamente ya Jesús, era Jesucristo. Cristo significa el Mesías. Cuando él estaba trabajando en el taller de su padre, él no era Jesucristo, era solamente Jesús. Now in the book of Luke. Chapter 22, it says the following. Ahora en el libro de Lucas, capítulo 22, encontramos lo siguiente. And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and led him into the council, speaking of Christ. Art thou the Christ? Tell us. They were asking Jesus, do you claim to be the Messiah? Do you claim to be Christ? Or is your name just Jesus? And, of course, we know the result. Cuando era de día... Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio hablando de Cristo, diciendo, ¿eres tú el Cristo? En otras palabras, le estaban preguntando, ¿eres tú el Cristo o eres simplemente Jesús? ¿Quién eres?

1844 no será el resultado final. Ahora, ¿por qué esto es importante para los adventistas del séptimo día? Porque la profecía comienza a contarse en el año 457. The Records from Persia and archaeologists and other sources, as well as scripture, show that 457 B.C. was the beginning date. Y registros arqueológicos e históricos afirman que el conteo debe ocurrir en el año 457 antes de Cristo. And mil, or 1844, 1844. Is the concluding date of the 2300 year prophecy. Y el año donde concluye esa profecía de los 2,300 tardes y mañanas es 1844. Es 457. Es algo indisputable el tener el año de partida 457 antes Cristo. Es la profecía de de mayor tiempo, profético que se encuentra en la Biblia. E identifica, sin ningún duda de argumento, al Mesías. Ahora, ¿por qué los rabinos colocan una maldición sobre cualquier judío que trate de entender esta profecía. You know what they say? ¿Saben qué es lo que ellos dicen? They say, May his bones rot. Ellos dicen de esta persona que sus huesos se pudran. And it's based on their own y eso está basado en los propios escritos judíos. Si los rabbis permitieron a los judíos estudiar la profecía de Daniel 8 y 9, si los rabinos permitieran a los judíos estudiar las profecías de Daniel 8 y Daniel 9, they would come to only one ellos solamente llegarían a una conclusión: ellos. Tendrán que decir, asesinamos a nuestro Mesías. Y los rabinos no pueden tolerar eso. Adventists must understand the prophecy. Ahora los adventistas del séptimo día deben entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y se nos ha dado la advertencia. Usted no puede estar dependiendo de su pastor para que le dé la explicación. We will be tried and examined singly and alone. Seventh-day Adventists have to know that Christ was crucified, as the prophecy said, in the midst of the week, a week of seven years, each day for a week, or each day for a year, in the middle of the week. 31 AD was the year of his crucifixion. Y los adventistas deben entender que la crucifixión de Jesucristo tomó lugar en el año 31, precisamente a la mitad de esa semana, contando un día por año. No. I'm fully aware that perhaps this goes over the heads of some of you. Ahora, yo entiendo que para algunos quizás esta información les puede pasar por encima de la cabeza. Pero, adventistas del séptimo día, ustedes van a ser cuestionados en estas cosas por hombres de gran inteligencia. You must have these things clear in your own mind, not just listen and forget them. The angel said to Daniel, your, your people have 70 weeks. Each day for a year, that's 490 years of probation left for the Jewish nation. ángel le dice Daniel, "Tu pueblo 70 semanas." Si nosotros estimamos un día por año, entonces serían 490 años para los judíos, para el pueblo judío. They had 490 years and that ended in 34 AD, after Christ, 34, when they stoned Stephen. Y estos 490 años culminan en el año 34, 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. And God knew that that was the end of Jewish probation. And he called the Apostle Paul to be his representative to the Gentiles. And in addition, he sent Peter to the Roman centurion's home, Cornelius. Y adicionalmente envía a Pedro a la casa del centurión romano, Cornelio. Dios sabía que ese periodo de gracia del pueblo judío estaba por terminar. Ahora, hoy día, la amenaza de guerra en el Medio Oriente

To understand some things. Ahora queremos ver un poco de la historia reciente para entender algunas cosas. ¿Por qué hay personas que piensan que Jesucristo fue crucificado en el año 33? Archbishop Usher, el arzobispo Usher era un era un hombre inglés y él vivió en el tiempo donde cuando se tradujo la versión del rey Jacobo o la versión inglesa King James en 1611 en el año 1611 ahora Archbishop Usher se sentó y calculó algunas dates y las puso en los márgenes de la Biblia King James Bible. ahora Ester Sobispo, el Sobispo Usher, él se sentó y empezó a hacer unos cálculos de fechas y los coloca al margen de esta Biblia, de but la Biblia he was de Jacob. A, but he was a human and he made an error of 3 years. Pero él como humano cometió un error en 3 años. Now we know from the prophecies and all the documents of the New Testament that Christ was baptized in what year? Does someone remember? What year was Christ baptized? 27 Ahora nosotros sabemos por documentación histórica y también por el Nuevo Testamento que Jesucristo fue bautizado en qué año. ¿Qué año fue bautizado Jesucristo? 27. En el año 27. Now, the New Testament says Christ had, Christ was Uh, about three, uh, thirty years of age when he was baptized, but he was baptized in the year twenty seven sounds like a conflict they were basing their calculations on archbishops, archbishop 's archbishop usher 's calculations. I have an old Bible. Ahora este tipo de situaciones ocurre precisamente por los cálculos del arzobispo Osher. Eh, quien tenga la oportunidad, yo de hecho tengo una, tengo una Biblia antigua donde están estos cálculos y él de hecho coloca la, eh, desde Génesis el conteo en el año 4004. Cuatro.

Y aquí vemos a Jesús en Lucas 3:23, que dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Now, don't be wearied this morning. Ahora, no quiero que se, se preocupe esta mañana, o que weary, se cansa esta mañana. O sea,

And we would be wise to get ready. Y nosotros seremos sabios en prepararnos. He tells us in the book of Revelation that he's going to pour out plagues on those who have the mark of the beast. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men. Apocalipsis 16.2 El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Esta plaga, esta plaga, es probablemente un boil que todos will feel all over their bodies. Esta plaga son unas úlceras que todo el mundo va a sentir en sus cuerpos. God, aquellos quienes se rebelan a obedecer a Dios. Y esto está por acontecer. Now, Ahora, hace como unos 80 años, se descubrió la penicilina. Y muchas vidas se han llegado a salvar por este descubrimiento. I'm speaking now as a registered nurse.: y ahora estoy hablando como enfermero.: Medical science tells us now that we're exiting the age of antibiotics. Exiting. We are exiting. We're leaving. dice Do you know why we don't have as many antibiotics now? Ahora, saben ustedes por qué hoy en día no tenemos tanto antibióticos. There's probably only one antibiotic which is most effective now for certain diseases. Y quizás entre todos los que hay hay uno que sea efectivo para las enfermedades And que existen. It, its name is vancomycin. Y su nombre es vancomycin. Vancomicina. Van It's the one, back, one antibiotic that's left to fight the infections in hospitals. y este tipo de antibiótico es uno de los que queda para poder combatir con las enfermedades en los hospitales we've been giving injections of antibiotics to cattle to make them resistant to disease y nosotros incluso los humanos hemos estado inyectando antibióticos al ganado para hacerlos resistentes a enfermedades. Y ahora, resistentes a y ahora las bacterias se vuelven resistentes a estos antibióticos. Y por años las compañías farmacéuticas no han desarrollado nuevos antibióticos. Así que estaremos encarando un periodo de confusión y de tormento que el mundo todavía no, ni se lo imagina. Y esto ocurre precisamente cuando Dios está listo para derramar sus plagas de úlceras sobre la gente. No. estamos used to getting an injection and problem solved. Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, me ponga una inyección y ya resuelve el problema. Pero esto no va a funcionar we're de esta forma. Ya nosotros estamos saliendo de esa época de antibióticos. Y hay muchas personas quienes están tranquilamente sin ni siquiera darse cuenta de lo que están enfrentando. In hospitals today, there are many infections that will not respond to antibiotics. Y en los hospitales hoy día hay muchas enfermedades que no van a responder a los antibióticos. And these antibiotics are useless. Y estos y los que hay en el mercado pues van a ser inútiles. With the exception of vancomycina. Con la excepción de vancomycina. Now the sores that are mentioned in the book of Revelation are the same as boils and a boil is very very painful. Ahora lo que se menciona en el libro de Apocalipsis son úlceras, úlceras malignas y estas úlceras son sumamente dolorosas. Now, interestingly, Russia has for some years been experimenting with phages. I'll explain phages. Ahora Eh, de manera interesante, Rusia ha estado experimentando con phages, con phages. Diga eh, uh, translate phages. Phage. Con hongos. No phages. Phage is a Latin, has a Latin root which means to eat. Ah, oh, con fagos. 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 Okay. Ha experimentado con fagos. Fagocitos son aquellos que tienen la capacidad para Comer And they are, they eat bacteria. y estos fagocitos comen bacteria. Y decades. Ahora ellos, los rusos, han estado experimentando con, en esto por décadas. And y nadie le ha estado prestando atención a lo que los rusos han estado haciendo. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensábamos, bueno, tenemos suficientes antibióticos, así que no nos vamos a interesar por los fagocitos que tienen los rusos. Sin embargo, la situación ahora está cambiando. The Soviet Republic of Georgia has pri pioneered in this research. Y de hecho la República de Georgia de la ex Unión Soviética es la que ha estado siendo pionera en este tipo de investigaciones. But they were they made a rebellious political decision and withdrew from the Soviet Union. Pero Georgia había tomado una decisión política rebelde. Y eso los llevó a que ellos se separaran de la Unión Soviética. Y, la resultó, y, la y, y como resultado ocurre la guerra y ellos pierden mucho de la investigación que estaban llevando a cabo. Y así que ellos están comenzando, tuvieron que comenzar todo el proceso nuevamente para recolectar muestras de fagos. Y debido precisamente a la carencia de suministros de antibióticos en el mundo occidental, médicos entonces decidieron ir a Georgia. Y ellos incluso estuvieron discutiendo la posibilidad de hacer una... Una unión de esfuerzos. Sin embargo, we, esto no se concretó. No longer have the access to antibiotics. Ya que nosotros no tenemos el acceso a antibióticos. And so they a En las discusiones que tuvieron, no pudieron concretar un acuerdo en cuanto a derechos legales. Y tampoco en cuanto a los pagos. Por lo tanto, no se realiza esa unión. Y el mundo occidental entonces le dijo a Georgia: bueno, tranquilo, tú haz lo tuyo, nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Will break out on humans él ya ha declarado que unas úlceras terribles van a, a plagar a los humanos And their sources of drinking water will dry up. También las fuentes de las aguas se secarán. You how many will die for lack of water? ¿Se dan ustedes cuenta o por lo menos tienen una idea de cuántas personas van a morir por la falta de agua potable? Ahora, los Adventistas del séptimo día están escuchando, están escuchando lo que está por acontecer en el mundo. Revelation 16 also tells us about some of the other. Apocalipsis 16 también nos habla de otras plagas que caerán sobre la tierra. Que el sol va a calentar muchísimo más de lo normal y fíjense nosotros incluso hasta estamos experimentando calor en Santa Cruz. Air conditioning units in buildings draw a lot of electric current. Ahora, el, el uso de aires acondicionados en edificios es algo que toma demasiada corriente eléctrica. An like we know what's going to y en caso de un evento como el que está descrito ahí en Apocalipsis, ya nosotros sabemos, podemos imaginar lo que va a ocurrir. Yo tengo una licencia del gobierno de los Estados Unidos y se me permite trabajar en unidades de aire acondicionado. Y yo sé que en una situación de gran calor en la Tierra, Usted sencillamente va a sobrecargar esa unidad. Y usted lo que va a hacer entonces es apagar el suministro eléctrico. Y muchos de los transformadores eléctricos de los grandes que se utilizan son hechos en Europa. Y Toma meses el hecho de que usted pueda hacer una orden para uno de estos transformadores y que sea traído.

Y no vamos a poder tratar de engañar a Dios o burlarnos de Dios con la tecnología. Pero si nosotros obedecemos a Dios, vamos a estar cubiertos con su cuidado misericordioso. Y podemos evitar las últimas plagas. Remember what Scripture says. Pero recordemos lo que dice la escritura. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand, but it will not come nigh you. Mil caerán a tu lado, diez mil a tu diestra, pero no sobrevendrá sobre ti. We

Charged with understanding the prophecies. And the 2300 days prophecy ends in 1844, not 1843, as William Miller, the Baptist layman, proclaimed initially. Y esa profecía de los 2.300 tardes y mañanas finaliza en 1844. I, I no en 1843 no. como lo había dicho William Miller El the un, uh, quien era un laico un predicador bautista. Cuando William Miller Now let me explain something to you so you can understand and explain to others. Ahora, algo para su y para que a otros. The prophecy said 2300 days and the sanctuary will be cleansed. There was no sanctuary on the earth at that time, the only one was in heaven. La profecía dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será vindicado. Y el santuario no estaba en la tierra, estaba hablando del santuario celestial. But William Miller and his followers counted fence posts. Now, this is my illustration and I think you will understand. Ahora, William Miller y sus seguidores hicieron diferentes cálculos y esto es una ilustración que quiero que ustedes Entiendan. Y en sus cálculos, ellos fijaron 1843 como el año final de las 2300 días. Fence posts: Ellos colocaron como ciertos postes: 1, 2, 3, 4, 5. Pero remember, The spaces, one full year, one, two, three, four. There are not five, there are four spaces there. Pero, si usted cuenta, no son cinco espacios que usted va a tener. Va a contar uno, dos, tres, cuatro. Qua four spaces only. Hay cuatro espacios. So they added one more from 1843 to 1844 to complete. 2300 años. Y ellos lo que hicieron fue añadir un año más de 1843 a 1844 para completar 2300 días. Ahora, tengo miedo de cansarlos. I don't mean to. Y no quisiera que fuese así. Pero en el futuro a usted se le va a preguntar solo. And you need to hear what I'm telling you this morning. Now. Yes, there was an order to rebuild Jerusalem. Sí, hubo una orden para la reconstrucción de Jerusalén. But there were three orders. Pero hubo tres órdenes. It took them nearly 70 years after after 70 years captivity. It took them nearly another 70 years to finish. Building the city. Y de hecho tomó después de los 70 años de cautiverio tomó otros 70 años aproximadamente para terminar la construcción. And there were three by three kings. Y hubo tres mandatos u órdenes hechas por diferentes reyes. Y por favor no se me cansen acá. I understand, but. We have to know these things. Entiendo que sea un poco pesado, pero tenemos que saber estas cosas. Estaba el rey Ciro, el rey persa. He, he les dio la orden de ir y reconstruir el templo. Él no les dijo que fueran a reconstruir la ciudad, después, sino el después, templo. Darius. Luego vemos a Darío. And finally, uh, uh, Arctic Xerxes. Now to com complicate things, there were two Arctic Xerxes. It was the second one, the husband of Esther. Esther was a Jewish queen. you remember Esther and Mordecai. It was the second Arctic her husband, that gave that final order to rebuild the city. Y el segundo es Azuero, el que era esposo de Esther. Azuero, entonces, da la orden para reconstruir Jerusalén. Ahora, uno de los estudiosos más brillantes dentro del movimiento adventista en sus inicios fue John Andrews. This is what he said. Y esto es lo que dice. This argument will vindicate the seventh year of Artaxerxes, that was the husband of Esther, B.C. 457, as the date of the going forth of the commandment, notice one commandment, to restore and to build Jerusalem. It is evident that Cyrus and Darius each formed a portion of the great edict, and that Artaxerxes completed this memorable grant of power. Andrews afirmó, este argumento reivindicaría o reivindicará el séptimo año de Artajerjes o Azuero en el 457 a.C. Y ya sabemos que Azuero era el que estaba casado con Esther, como la fecha de la salida del mandamiento, un mandamiento, de restaurar y edificar Jerusalén. Es evidente que Ciro y Darío formaron cada uno parte del gran edicto y que Artajerjes completó esta memorable concesión de poder. Entonces hubo tres órdenes o tres mandatos para reconstrucción y dos Artajerjes. Ahora. Oh, no. Jane Andrews said in addition. Ahora, Andrews continúa diciendo, According to the commandment singular of Cyrus and Darius and Artaxerxes king of Persia. Según el mandamiento, no habla de mandamientos, habla de mandamiento en singular de Ciro, Darío y Artajerjes o Asuero rey de Persia. When you stand before the world's sharpest men who studied this even if you don't want to study it but you're going to face men who have studied it and they're going to try to confuse you remember what the spirit of prophecy told us at the outset we will be confused and not honoring god ahora recuerde usted va a estar delante de personas gente de una mente brillante y a usted se le va a hacer toda clase de preguntas y usted va a tener que responder con evidencia y La hermana Elena joya ha dicho que habrá muchos quienes van a estar en una confusión total. So we have to study it. Así que tenemos que estudiar. Ahora hay una promesa. El Espíritu Santo va a traer a la memoria aquello que ya hemos aprendido. So, you may forget some of this but if you try to understand Pero si usted trata de entender, the Holy Spirit can call it back to your mind this singular order to rebuild Jerusalem is ahí vimos la Orden Sacra de la reconstrucción de Jerusalén dada por tres hombres. It, it makes me what Jesus said in 28, este tipo de mandato me, me da un poco de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre fíjense que allí nombre es un sustantivo singular del padre del hijo y del espíritu santo Así que, dios puede utilizar algo en singular pero que denota pluralidad The book of Ezra en the Old Testament Specifies that God would use 457 as his starting year. Ahora el libro de Esdras en el Antiguo Testamento eh, da también la idea de que Dios iba a utilizar ese año el 457 antes de Cristo. And Jesus would come right on time. Y que Jesús vendría justo a tiempo. <coughs> what did Jesus say? Qué dijo Jesús. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. What time was Jesus talking about? He was talking about that prophecy in Daniel. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Jesús habla de el tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? A ese tiempo que se había cumplido la profecía de Daniel. Y el libro de Esdras dice que fue en el séptimo año del rey Azuero, Guartajerjes, el esposo de Esther, cuando se dio la orden final de reconstrucción. 2300 years and the sanctuary will be cleansed. 2300 días o 2300 tardes y mañanas y el santuario será vindicado. Y si uno sustrae el comienzo de esa de esa orden de reconstrucción, 457 from 2300. de la si uno su, sustrae los 457 de los 2300, entonces la respuesta va a ser 1843. Y para eso se añade un año para que se cuente un año completo. Paul says the following: Pablo dice lo siguiente: Now, of the things of which we have spoken, this is the sum

Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Algo muy pero muy especial ocurrió en 1844. Dios envía el mensaje a Daniel. We do the math. Y nosotros hacemos la matemática. Y la investigación histórica. Y nosotros entonces vemos que 1844 fue, fue el es el año. Y quizás a primera vista no parece tan lógico, pero es así. Now, I recommend that everyone who has listened to this message this morning, every seventh day Adventist, and that you play it back on some format. Y usted, eh, ponga y, y revisite, o

Los and as we near the end here I want to share this statement from the Spirit of Prophecy y ahora, para culminar, con esta del de now this is for Seventh-day Adventists y es por para many will have to stand in legislative courts some will have to stand before kings and, for, and before the learned of the earth to answer for their faith would To read part of that, that. Yeah. Muchos tendrán que comparecer ante los tribunales legislativos. Algunos tendrán que comparecer ante reyes y ante los sabios de la tierra para responder de su fe. Aquellos que solo tienen una comprensión superficial de la verdad, no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe se confundirán y no serán obreros que no necesitan avergonzarse let, let no one imagine that he has no need to study. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar. He is not to preach in the sacred desk. Porque no ha de predicar en el sagrado púlpito. You know not what God may of you. No sabéis lo que Dios puede exigiros. I often ask Seventh -day Adventists a question and they look at me perplexed. A menudo hago una pregunta a adventistas y ellos me miran un poco perplejos. Most of us understand where 1844 comes from. Y hay muchos que entienden de dónde viene 1844. Pero cuando yo les pregunto ¿Y de dónde sale el 22 de octubre de 1844, no saben. It is a eso es una fecha calculada en el calendario Karorita. have corresponded personally with Jews over in Europe and in South America Y yo personalmente he tenido correspondencia con judíos Karoritas tanto en Europa como en Sudamérica como en Estados Unidos. rejected the rabbis method of of calendar of making a calendar. Y estos judíos ellos rechazaron el método rabínico del calendario. They followed only the biblical method that God gave to Moses when they left Egypt. Y ellos seguían estrictamente el cálculo que Dios da a Moisés una vez que salen de Egipto. And for nearly 300 years The Jews dominated Jewish thinking. Y por casi 300 años estos judías, judíos caroritas eran los que estaban dominando el pensamiento judío. Y ellos rechazaban y rechazan el calendario rabínico. Pero a medida que los judíos se han alejado más y más en su obediencia a Dios, They lost their interest in it. Sencillamente perdieron todo tipo de interés. Y el calendario judío de hoy día es el calendario rabínico antiguo. October 22 came from a calculation. El, la fecha del 22 de octubre de 1844... Vino precisamente por una calculación caro You can only know a date for the year once it begins. Once the year begins, then you can calculate. Y usted solamente puede saber, digamos, dónde va, a, cómo va a, a hacer esa cuenta si usted sabe dónde empieza a contar, en qué it, año comienza a contar. En 1844, the rabbis said that the Day of Atonement. Would fall on November 23. Y en el calendario rabínico en, se había afirmado que el día de expiación caería el 22 de noviembre. Y nuestros pioneros dijeron, no, no queremos eso, queremos el método bíblico. Y ellos entonces consultaron con los caroritas. Y ellos dijeron, no, la fecha de día de expiación cae el 22 de octubre de 1844 nosotros tenemos que conocer tantas cosas y si usted pone pone de su parte para entender para estudiar lo que se ha compartido esta mañana el espíritu santo lo va a traer a la memoria y cuando usted se ha interrogado solo, Usted no va a llamar a su pastor en ese momento para que venga y, y le explique. Entonces, en ese momento, Dios lo va a ayudar and en su you'll be dilema. A faithful witness. Y usted va a ser un testigo fiel. Que Dios nos ayude como Adventistas del séptimo día a estudiar y entender. Let us pray. Oremos. Loving Lord, thank you so much for wonderful Christian music. Amado Señor, te agradecemos por música cristiana maravillosa, for the melodious tones of the cello, for esa música melodiosa del cello, and for Johann's talent to be shared with us in worship. Y por el talento de Johan para ser compartido en el culto. Y también, Señor, que él pueda satisfacer a sus padres para que sepan. Y también a todos los que hoy han compartido ese talento musical talent hoy. The importance of prophecy. Pero, pero ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor a comprender la importancia de la profecía. Call things back to our minds. Trae todas estas cosas a nuestras mentes. We ask in Jesus name. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les ruego, por favor, podamos ponernos de pie para cantar el último himno, el himno 166. Si ¿Sí?